amigos de los canarios, hola amigos timbrados, hola amigos de YouTube. Hoy voy a poner ya lo que muchos me habéis pedido, algunos paros en venta. Mirad, lo veis, yo lo tenía como siempre en penumbra. Para ahora voy a ver los rojos que son, de verdad. Porque cuando está en penumbra no se nota los rojos, pero mirad ahora, espera, que voy a abrir. Mirad. Mirad qué ejemplares tengo, voy a vender, mirad. Me da esta lástima de venderlo, mirad qué cosa tan bonita, mirad. Bueno, algunos que yo por mí me lo quedaría con todo, pero es que no se puede. Estoy, parece que estoy enganchado a los paros. Mirad, qué nevadito, no ve. En fin, yo voy diciendo, ¿vale? Los números. Ahora debajo del link os pondré y os diré qué es cada uno, ¿vale? Os diré uno por uno y cuál es para que si os gusta. Mira este. Esto es una hembra intensa normal y esta no tiene defecto ninguno, ¿eh? Este de aquí. Este es un macho intenso normal y este no tiene defecto ninguno. Este de aquí. Este es un macho intenso normal y tiene un puntito ahí detrás. ¿Lo ves? Muy pequeñito. Que para lo que veáis, este de aquí, este es un macho nevado marfil y tiene un defecto. Mirad ahí arriba, este es el 4, ahí el 3, el 4, voy diciendo, el 5. Este es un macho intenso normal que no tiene defecto ninguno. Mirad, este es precioso. Este de aquí, el 6. Esto es una hembra intensa normal sin defecto ninguno, ¿eh? No tiene defecto. Porque mirad que yo me la quedaría, qué lástima. En fin, el 7. Esto es una hembra nevada normal con un pequeño defecto. Por ahí delante, este os ve. Lo ve, yo los digo de verdad, valen más barato, obviamente. Los precios los digo yo ahora por daré mi contacto para que me llaméis y os digo los precios. El 8, esto es una hembra normal con un pequeño defecto. Ahí detrás, lo veis, tiene un puntito negro, esto vale más barato. Pero mira qué rojo, mira qué cosa tan bonita. Oh. El 9, una hembra intensa normal sin defecto. A ver que se vea. Ahí, esto es una hembrita. El 10, hembra intensa normal con un pequeño defecto y detrás. Tengo mucha hembra, lo que estoy viendo, lo mejor hago trío. Pues sí, puede ser que venda trío, porque. El 11, macho nevado normal con un pequeño punto. Ahí, a ver si se ve. Lo ve, ahí está. Lo ve, pero mirad, qué bonito. Un buen nevado. Este se lo han llevado ahora mismo, ¿eh? Que se lo han llevado hace 10 minutos. El 13. Hembra nevada normal sin defecto. ¿Lo ves? Mira qué hembra. Qué bonita hembra. Miradla. A la blanca. Y esta está para allá concurso, macho. En fin, algo tengo que vender. El 14. Hembra intensa marfil con un pequeño punto. Mira, esta es marfil. Lo que os digo, se puede mezclar marfil con normal y os saldrá de los dos, ¿eh? A ver, este es el pequeño punto, pero mira qué pajarita. Qué fina. Y este de aquí, este se lo han llevado. Estos son los primeros, son 15. Los primeros 16 menos 3. 13, los primeros. Es que estaba pensando en otra cosa, perdón. Los primeros 13 pájaros en venta. Os los pondré. El 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Estoy viendo, ¿eh? Y ahora os pondré debajo, si queréis alguna parejita o lo que sea, un trío, ponedlo por aquí debajo, en los comentarios, os pondré mi contacto de teléfono y hoy os digo los precios, ¿vale? No valen muy caros.
Os lo digo, pero es que tengo más pedidos que pájaros tengo. Algo tengo que poner a la venta. Después pondré cuando se venda otros 15 más, ¿vale? Hasta otro amigo de los Canarios, hasta otro amigo de los Timbrados. Y espero que os tengáis alguna parejita. Mira qué cosa tan bonita de pájaros. Es que estoy flipando, mira, es que esto cómo lo puedo vender. Es que yo de verdad, os lo digo de verdad, si no me llamáis, mejor, porque me lo voy a quedar. Mira qué hembra. Es que aquí se ve de verdad la luz. Mira qué robo. Hacerme caso a lo que os digo, las crías y tendréis estos canarios. Tengo siempre comprar poquito y bueno, que mucho y malo. Hasta otra. Adiós.